Ex Radio. Es tu estación. Ex Radio. Bienvenidos a Ex Radio Bazar, un espacio dedicado a promover productos o servicios. En un momento comienza. Amigos, sean bienvenidos una vez más a esta cobertura especial por parte de Grupo Promomedios Mendoza. En locución me presento Mauricio Mendoza. El día de hoy les tenemos un programa muy especial, puesto que estamos en el centro de Guadalajara, en uno de los hoteles más maravillosos que existen, en el Hotel Marriott, en donde una empresa, una marca nos van a presentar un extraordinario proyecto, unas visitas turísticas a los parques temáticos, donde conoceremos los pormenores a través de sus expositores. Quédense con nosotros, hoy tendremos esta cobertura especial dedicado a nada más ni menos que al turismo. No le cambien, retornamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este un programa especial dedicado para Grupos Promovidos Mendoza. El día de hoy nos encontramos aquí en la Perla Tapatía, en el centro, pues, centro de la ciudad, por la colonia Colón. Vamos a presentarles un hermoso proyecto, una muy buena propuesta con unos compañeros que están trayendo algo extraordinario. Y bueno, el día de hoy vamos a ir a conociéndolos poco a poco en el ámbito de turismo, donde tienen varias propuestas interesantes. Y bueno, muy buenos días. El día de hoy tenemos aquí a nuestro compañero. Hola, Mauricio, buenos días, gracias por invitarnos. Yo soy Pepe Ávila, yo soy Senior Director de Turismo y Partnerships para Visit Anaheim. Y bueno, te comento que estoy muy contento de estar aquí en Guadalajara porque, bueno, yo aquí viví varios años, yo aquí fui a la universidad, trabajé para la Cámara de Comercio de Guadalajara, estuve en el Tequila Express y también en el Encuentro Internacional del Mariachi trabajando ahí. Y fue como empecé mi carrera de turismo. Ahora eso me llevó hasta Anaheim, estamos allá ya más de 20 años trabajando, viviendo y promoviendo el destino de Anaheim. ¿Y dónde es Anaheim o qué es Anaheim? Pues estamos en el sur de California, entre Los Ángeles y San Diego. Y Anaheim es la ciudad donde se encuentra el parque original de Disney, Disneyland, y también Disney California Adventure. Entonces estamos muy contentos de estar aquí hablando de las novedades de nuestro destino con una delegación de hoteleros, atracciones, y bueno, pues en esta caravana que empezamos ya a inicios de esta semana en la Ciudad de México y que continuamos aquí en Guadalajara hoy. Es bien interesante lo que nos estás platicando porque muchas ocasiones las personas no tienden a tomar en cuenta estos destinos turísticos por desconocimiento, porque no tienen información. Muchas veces se van a agencias de viajes y, bueno, conocen un lugar cercano a su comunidad, pero es interesante estos eventos porque, bueno, da cabida a que sí hay un acceso para cualquier persona que pueda participar o conocer estos sitios, que muchas veces podría ser, entre comillas, que lo piensen como inalcanzable. No es así. Exactamente, así como lo dices. Y por eso estamos aquí teniendo desayunos y eventos con agentes de viajes para platicar de las novedades, para platicar qué fácil es llegar a nuestro destino. De hecho, de aquí de Guadalajara podemos volar a Tijuana y con el Cross Border Express cruzar, tomar un carro, manejar y llegar a Anaheim en menos de hora y media. También, bueno, volar a Los Ángeles o a Ontario. Estos dos aeropuertos se encuentran aproximadamente a una hora de manejo de lo que viene siendo nuestro destino de Anaheim. Y bueno, pues ya una vez basados en Anaheim, que tenemos más de 100 hoteles, que tenemos hoteles con tarifas para todos los presupuestos, de limited service hasta full service y 4 diamantes. De hecho, el de los 4 diamantes, te comento que tenemos en Anaheim, la categoría 4 diamantes son los hoteles de Disney, el Disneyland Hotel y también el hotel de Grand Californian. Pero ya tenemos 3 nuevos hoteles. Ahora que estuvimos cerrados por estos últimos 2 años, que hubo todo este paréntesis, nuestro destino no terminó de invertir y de transformarse y de evolucionar. Se abrieron estos 3 hoteles 4 diamantes. Y bueno, pues estos hoteles, 2 de ellos nos están acompañando aquí en esta caravana. Y bueno, lo bonito de estos hoteles es de que, bueno, pues ahora
suben el nivel de servicio que existe en nuestro destino. Cada uno de ellos abrió con terrazas, estas terrazas que no solamente ves unos atardeceres de postal, sino también, estando en Anaheim, pues ves los fuegos pirotécnicos de Disney, ¿verdad? En la noche, que también es muy bonito, es acompañado de un cóctel, de una cerveza, de una deliciosa cena. Entonces, esa es la parte de que es muy fácil llegar a nuestro destino, hay muchas opciones y estamos aquí, de hecho, platicando y, bueno, pues informando tanto a la gente de viajes que ayuda directamente a todo el que está pensando en unas vacaciones, como directamente al visitante mexicano. Bueno, el día de hoy aquí en el hotel Marriott, pues hubo un gran evento el día de ayer y el día de hoy tenemos un gran extraordinario desayuno. ¿Qué es lo que nos vienen a plantear el día de hoy y lo que fue el día de ayer aquí en Guadalajara? Vemos que está muy concurrido, ya veremos más escenas sobre la presentación que va a ser maravillosa, en unos instantes la tendremos. ¿Cuál ha sido la aceptación de las personas y cuál ha sido la propuesta de ustedes? Mira, hemos tenido una excelente pues respuesta a la invitación. Hemos tenido los eventos llenos completamente. A veces hemos tenido que agregar un poquito de unas sillas extras por ahí, para tener la capacidad que de la convocatoria y de la respuesta de atención a nuestros eventos. Ahora, lo que estamos aquí platicando es de las novedades, ¿no? ¿Y qué es lo que ha pasado? En los parques de Disney tienen nuevo entretenimiento que ofrecer a los visitantes. Y de hecho, te comento, en el 2020, en enero del 2020, se terminó de abrir Star Wars Land Galaxy's Edge. Esta tierra que nueva completamente dentro del parque de Disneyland, no le ha tocado a muchas personas de aquí de México conocer, porque con el paréntesis que tuvimos, con ese espacio en el que los parques estuvieron cerrados, pues ahora que se reabrió, a lo mejor no han tenido la oportunidad de visitar y es un producto nuevo por conocer. Pero aparte, el año pasado se abrió en el otro parque, California Adventure, Avengers Campus, este que viene siendo la tierra para que ahora está reclutando la nueva generación de superhéroes con atracciones increíbles como los Guardianes de la Galaxia, una atracción única, muy especial del Hombre Araña. Entonces, todo esto pues está agregando este interés y oportunidades de visitar y nuevas cosas por ver. Los parques también han regresado ahora ya con el desfile eléctrico, que ahora está celebrando 50 años y que de hecho trae nuevas escenas de películas como Raya y el Dragón, como la película de Coco. También ha regresado los espectaculares shows de noche como Fantasmic, ese espectacular show que está en el parque en los Rivers of America. Y ahí, bueno, pues es de fuegos, pantallas, luces y también tiene nuevas escenas que se han incluido como escenas del Rey León, Piratas del Caribe. Y esto es solamente Disney. Pero el visitante cuando sale de Disney, que por lo menos ocupa 3 días para visitar los parques. ¿Por qué? Porque ocupas un día para Disneyland, otro día para California Y es Adventure, poco. sí, y el Y es tercer poco. día para ver lo que no les tocó conocer de los parques o para repetir lo que les gustó más de su visita a los parques. Ahora, hablando de los parques de Disney, ahora, diferente de anteriormente, se ocupa una reservación. Así como cuando vas a comprar tus Claro. boletos de avión, seleccionas la fecha, haces tu reservación y compras tus boletos, de la misma manera funciona como se hace ahora la compra de los boletos de Disney junto con una reservación. Entonces, es muy importante eso de recalcar para que cuando estén planeando sus vacaciones, empiecen a definir las fechas y de ahí a asegurar la reservación de los parques de Disney. Pero una vez que ya se han visitado los parques de Disney, ya fuiste 3, 4 días y ahora, bueno, sales de los parques y conoces esta ciudad y descubres este destino que es Anaheim. ¿Y qué es lo que nuestro destino ofrece? Ofrecen primero la ubicación en el centro del sur de California. Estamos muy cerca de pues otras atracciones, a 1 hora de Universal Studios, a 90 minutos de SeaWorld, a 15 minutos de Knott's Berry Farm, que es el primer parque del estado de California. Estamos muy cerca de las playas también,
20 minutos de Huntington Beach, que viene siendo una playa que tiene toda la cultura del surfeo. Pero ahí también a 25 minutos Newport y a media hora estamos de Laguna Beach, que es una playa más ecléctica, con galerías de arte, con festivales de arte en el verano, en el invierno, y boutiques, tiendas y restaurantes así de comida fusionada. Y bueno, pues son playas muy bonitas. Sabemos que aquí en México tenemos playas hermosas, sí, claro. Pero es una experiencia diferente porque es también, cada una de estas playas tiene una personalidad única que tampoco, y es muy diferente a las experiencias de aquí de las playas mexicanas. Ahora, nuestro destino en sí, lo que viene siendo Anaheim, pues tenemos el equipo de béisbol de Los Angelitos, tenemos el equipo de hockey sobre hielo, los Anaheim Ducks, que de hecho ellos juegan en el Honda Center, que también es un centro de espectáculos con conciertos de artistas de talla internacional. Ahora, también cuando uno viaja, quiere uno pues probar esos sabores locales, y tenemos pues una oferta de diferentes selecciones culinarias y experiencias culinarias que son nuevas y que son únicas en nuestro destino. Te platico, supongamos, tenemos el Packing House, que hace 100 años era una empacadora de cítricos, porque estamos hablando que estamos en el condado de Orange, en el condado de la Naranja. Pues bueno, esta era una empacadora de cítricos, ahora es un mercado gourmet. Este mercado gourmet ofrece más de 25 restaurantes, bares, cerveceras artesanales, y también uno de esos bares alternativos, de esos que están así escondidos, de esos speakeasy de la época de la prohibición, está tematizado de esa manera. Y de hecho está escondido, lo tienes que buscar para encontrar. Así que tienes que hacer tu tarea para encontrar este lugar antes de ir a visitar el Packing House. Y ahí muy cerquita del Packing House se encuentra una cervecera. Hay muchas cervezas, de hecho tenemos alrededor de 20 en nuestro destino que se han abierto en los últimos años. Te voy a platicar de esta en especial porque se llama Modern Times Leisure Town. Y esta cervecera tiene una alberca, ofrece comida vegana, okay. Y también tiene un café en una casa histórica de nuestro destino, ahí de Anaheim. Y hablando de casas históricas, otro restaurante en nuestro destino se llama el Anaheim White House. La Casa Blanca de Anaheim. Es un restaurante de alta cocina italiana que también está en una casa histórica de nuestro destino. Y bueno, pues son experiencias culinarias que solamente vas a encontrar en Anaheim. Y bueno, pues ¿cómo se mueve uno cuando visita Anaheim, verdad? Tenemos un sistema de transportación que se llama ART o ART en inglés, que es Anaheim Regional Transportation, y ese conecta a los hoteles de Anaheim con los parques de Disney, pero también te conecta con el centro de Anaheim, donde se encuentran estas experiencias culinarias que te comentaba, el Packing House, Modern Times. Y una vez que llegas al centro de Anaheim, pasas a otro tipo de transportación que tenemos, que es gratis, se llama FRAN, Free Rides Around the Neighborhood, que significa una transportación gratis alrededor de toda esta área del centro, y te conecta el Packing House, te conecta Center Street, te conecta Modern Times, y bueno, pues es una oportunidad también de conocer. Son unos bonitos vehículos para 6 personas, y lo único que necesitas es bajar una aplicación a tu teléfono para solicitar esa transportación. Ahora, el ART que te comento, que te lleva de los hoteles a Disney, al centro de Anaheim, también te lleva a otros lugares, como Knott's Berry Farm, este parque que ya acaba de celebrar 100 años de historia. Pero también te lleva a otro lugar que es, de hecho, a los mexicanos, algo que nos gusta. Yo creo que nuestro deporte favorito vienen siendo las compras. Pues a 10 minutos de Anaheim tenemos los outlets de Orange. Estos outlets de Orange, que todos sabemos que es un outlet que te ofrece estas grandes ofertas, no solamente para Black Friday, sino durante todo el año, está a 10 minutos de Anaheim. Ahora, también tenemos otros centros comerciales. Tenemos uno que es Saucos Plaza. Este es todo un shopping resort. Tiene alrededor de 250 tiendas, 30 restaurantes. Está a 20 minutos de Anaheim. Y te comento que este lugar tiene más tiendas de diseñadores reconocidos, de los diseñadores famosos mundialmente reconocidos, tiene más opciones que Rodeo Drive en Beverly Hills. Entonces es otra buena opción y solamente a 20 minutos de Anaheim. Y bueno, pues ya, ¿qué más nuestro destino ofrece? Hay muchas cosas que lo puedes hacer caminando de tu hotel,
cuando te hospedas en el Anaheim Resort. ¿Y por qué les decimos que se hospeden en Anaheim? No solamente el visitante mexicano, pero nosotros damos la bienvenida, que es el más importante para nosotros, porque es el número uno, el mercado mexicano. Pero tenemos el mercado de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda, de Europa. Cuando están pensando buscar unas vacaciones y conocer el sur de California, les gusta quedarse en el centro de Anaheim, o en Anaheim, en nuestro destino. ¿Por qué? Por tres razones. Una es la ubicación. Como te comentaba anteriormente, estamos entre Los Ángeles y San Diego. Estamos en el corazón del sur de California. Entonces, eso te da la opción de realmente manejar y recorrer y visitar todo lo que viene siendo el sur de California. Desde Temécula con las vinaterías hasta la isla de Catalina en el oeste. Y bueno, y todos los alrededores, las playas. La otra razón es la variedad. Todo lo que tenemos que ofrecer a una muy poca distancia, ya sea de manejo. Y la última es el valor agregado. Como tenemos más de 100 hoteles en nuestro destino, nuestras tarifas le permiten al visitante, bueno, primero, seleccionar cuál es la que se ajusta a su presupuesto. Uh-huh. Y segundo, como tenemos tan excelentes tarifas, eso te permite quedarte un día más, un día extra, y poder agregar y conocer un poco más de todo lo que ofrece el sur de California. Y Anaheim, pues nos encontramos no solamente en el corazón del sur de California, pero también en el corazón de Orange County, que es el condado de la naranja y que tiene 34 ciudades, de las cuales ya hablamos cuáles son las playas, pero bueno, también existe una infinidad de oportunidades en cuestión culinaria, de cervezas artesanales, de sabores locales, de conocer, porque de hecho, la comunidad mexicana es una comunidad grande en el sur de California, pero también existen otras comunidades, la comunidad de Vietnam, la comunidad de Corea del Sur, la comunidad filipina, y vas a encontrar la comunidad tailandesa. Entonces vas a encontrar restaurantes con esta comida auténtica, ya sea en el Packing House, que tiene pues diferentes opciones culinarias como japonesa, tailandesa, comida de la India. Y bueno, son sabores de cierta manera que se han fusionado al sabor local y que solamente vas a poder tener ahí. Es una invitación, una exhortación enorme para todo nuestro público, para que se animen, y viene el asesoramiento también, o sea, nos viene acompañado todo esto, el público se puede acercar con ustedes para un asesoramiento y ustedes van marcando las pautas para poder llevar a cabo unas vacaciones de ensueño, unas vacaciones con grandes recuerdos que se van a quedar, una experiencia única, sin duda alguna. ¿En qué parte o cómo pueden ser las personas para contactarlos, recibir ese asesoramiento? Supongo que los que viajan por primera vez estarán un poco más temerosos y tendrán que de alguna manera recibir ese asesoramiento para llevarlos poco a poco. Claro que sí, mira, para el visitante general, a todos nuestros amigos aquí de Guadalajara, en general de México, de la República, tenemos nuestra página de internet, que es visitanaheim.org, la pueden ver atrás de mí, y esta página tiene la función de traducirse al español, y es ahí donde van a encontrar información, mapas, ideas de itinerario, cómo planear su visita, lugares que visitar, las novedades, todo esto lo van a encontrar ahí. Y también tenemos todas nuestras redes sociales. Tenemos un equipo de redes sociales que está completamente dedicado a crear contenido para inspirar al visitante. Entonces tenemos todas las redes sociales que también se pueden conectar directamente de nuestra página de internet, que una vez más es visitanaheim.org. A la gente de viajes tenemos una sección en nuestra página de internet que se llama Travel Trade, y esta sección, bueno, tiene una información más especializada para la gente de viajes, para que le dé ideas y cómo ayudar al visitante que está buscando unas vacaciones en Anaheim. Y también tenemos un programa de entrenamiento que también está ahí enlistado en esta sección de Travel Trade, que es especial para el agente de viajes. Ahora, una cosa que también les quiero mencionar es que acabamos de lanzar un programa que se llama Seat Saver and Shop Pass. Uh-huh. Este pase es gratuito. En nuestra página de internet lo puedes accesar, lo bajas a tu teléfono y te va a dar acceso a más de 60 diferentes tipos de descuentos. Okay. En nuestro destino, que te incluyen esas terrazas que te comentaba, que están en nuestros hoteles Cuatro Diamantes.
Extraordinario todo lo que nos platicas. Vale la pena que ustedes que nos están escuchando en la radio, nuestros amigos del canal de televisión online, que visiten la página, que busquen las cápsulas, los contenidos. En Grupo Promovidos Mendoza nos vamos a dar a la tarea de ir cubriendo poco a poco pues las sorpresas que nos tienen. Oficinas en Guadalajara, ¿solamente se maneja vía online el asesoramiento o también cuentan con oficinas aquí en Guadalajara para que la gente pueda visitar? Mira, tenemos estamos colaborando en partnership con GMS. Entonces sí tenemos equipo aquí en México que nos está ayudando en cuestión de agente de viajes, en cuestión de medios, también en cuestión de influencers. Entonces sí tenemos esfuerzos aquí en México, que de hecho los abrimos desde el año pasado. Bueno, pues se lo tienen, una exhortación enorme. En verdad, muchísimas gracias por darnos esta entrevista, ampliarnos un poquito el panorama. Aquellas personas, bueno, los que ya han viajado, pues ya conocen de qué se está hablando, pero aquellos temerosos que ven estos destinos, estos parques temáticos maravillosos como inalcanzables muchas ocasiones, pues no es así. Dense la oportunidad, acérquense, asesórense y bueno, pueden ver, encontrar una sorpresa maravillosa, una experiencia única. Y bueno, pues viene acompañado con los expertos, sin duda alguna. Muchísimas gracias y pues estaremos al pendiente y disfrutando del gran evento que tiene el día de hoy. Gracias, Mauricio, por tenernos aquí. Bueno, y los queremos invitar a Anaheim. Es un destino que si no han ido en los últimos 2 años, si no han ido en los últimos, bueno, pues van a encontrar muchas novedades. Así es que es un destino, como te comento, no deja de transformarse, continúa siempre creciendo y evolucionando y ofreciendo algo nuevo a nuestros visitantes de México. Continuamos con esta gran cobertura. Muchísimas gracias y continuamos con esta gran cobertura. No le cambie, en un momento retornamos. Y bueno, amigos, vamos a ir a un corte y en un momento regresando vamos a continuar con esta cobertura especial por parte de Grupo Promomedios Mendoza. Vamos a un corte, regresamos. Y hasta aquí, promueve tu servicio o producto. Ex Radio Bazar. Estás escuchando Ex Radio. Esta es la estación que toca tus éxitos. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Ex Radio transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. En un momento regresa Ex Radio Bazar. Y bueno, ya regresamos completamente en vivo a través de esta extraordinaria cobertura por parte de Grupo Promomedios Mendoza. Vamos a continuar con esta presentación, con esta conferencia, donde los expositores nos van a explicar, nos van a narrar todos los maravillosos destinos turísticos que podemos emprender. Vamos con ello y en un momento retornamos. Buenos días, estamos muy contentos de estar aquí. Y como comentaba, gracias a Joaquín, como comentaba, Joaquín, bueno, pues estamos contentos de que Junior nos acompañe para demostrar que todo el liderazgo de Visit Anaheim, de nuestra oficina de Visit Anaheim, pues apoya al mercado mexicano y entiende la importancia del mercado mexicano, que es el número uno para nuestro destino en cuestión del número de visitantes que llegan a Anaheim. El día de hoy, pues bueno, estoy muy contento de estar aquí. Yo soy Pepe Ávila, soy Senior Director de Turismo y Partnerships. Tengo ya más de 20 años viviendo en Anaheim, casi más o menos el mismo número con el equipo de Visit Anaheim. Pero mi carrera de turismo no empezó allá, mi carrera de turismo empezó aquí en la ciudad de Guadalajara, cuando era estudiante de la Universidad Autónoma de Guadalajara, aquí cerquita, con Pablo Neruda. Y bueno, pues empecé primero haciendo mis prácticas profesionales en la Cámara de Comercio.
después trabajando como guía de turistas en el Tequila Express, y por último como gerente de eventos para el Encuentro Internacional del Mariachi. Así es que, pues, Guadalajara está en mi corazón. Y otro lugar que también está en mi corazón, pues, es el destino de Anaheim, en el cual, pues, ya tengo, pues, más de 20 años viviendo allá. Pero bueno, ahora les voy a platicar quiénes vienen acompañando, y de mi equipo de turismo nos viene acompañando Kathy Nishimura. Un fuerte aplauso para Kathy, que si no fuera por ella, yo no sé qué haría con todos estos eventos y misiones, que, bueno, pues ella trabaja directamente con Joaquín, que nos ha ayudado con el equipo de GMS a organizar todos estos eventos, tanto en México, que empezamos la semana ya, y ahora aquí. También está Carlos Allende, que viene siendo Vice California. Gracias por acompañarnos, y que yo sé que lo conocen ustedes muy bien. Él, de hecho, bueno, estuvo ahorita aquí en la mañana, pero tiene que salir directo a la Ciudad de México para otros eventos, donde también estará él representando a Anaheim, allá en la Ciudad de México. Bueno, también viene una delegación de partners acompañándonos, y bueno, pues voy a empezar con ellos. Aquí los tengo la lista, tengo mi acordeón, y voy a empezar con el Anaheim Marriott, J.W. Marriott. Es ella, Firuza Tamasevi. Ella, ¿dónde estás, Firuza? Where are you? Big hand to Firuza. Desert Palms Hotel and Suites. Tenemos a Julie Gómez Rosales. Un fuerte aplauso para ella. Ella allá atrás. Les comento que ella habla perfecto español. De Legoland California Resort, también representando a todo lo que son Maryland Entertainment, Mayra Flores. Un fuerte aplauso para ella también. Y yo creo que ya conocieron a James Morita de Sheraton Park Hotel at Anaheim Resort. Él tiene su porra, y les comento que él habla perfecto japonés. Es que, amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Buen provecho. Les voy a platicar de SeaWorld. Seguramente los conocen. SeaWorld Parks and Entertainment. Somos una marca de parques que tiene 12 parques en Estados Unidos. Nos dedicamos a tener parques temáticos con causa. ¿Por qué con causa? Déjenme decirles que lo que inspiramos es la protección a los animales, la protección al planeta. Cada parte de un porcentaje de los boletos que se venden se canaliza hacia nuestros planes de rescate animal. Tenemos un área que se llama SeaWorld Rescue, y en el video pueden ver lo que estamos haciendo para rescatar distintas especies de animales. Desde leones marinos, focas, delfines. Tenemos un equipo muy grande de rescatistas que ayudan en esta labor. Inspiramos a los visitantes a que lleven el mensaje de rescate y conservación a sus destinos. Hasta el momento llevamos más de 40,000 animales rescatados en los distintos parques. California es uno de los centros más importantes, sobre todo por el área de hospitalización que tenemos. Y fíjense que hay algo muy interesante. Estamos solamente a 90 minutos de Anaheim. Entonces eso les da la oportunidad de estar en Anaheim y tomar un día adicional para ir a visitarnos y regresar a los maravillosos hoteles que se ofrecen. Desde 1965 tenemos el compromiso de hacer rescate. Déjenme enfocarme principalmente en el estado de California. En California tenemos dos parques, SeaWorld, y uno nuevo que es Sesame Place. Esto es SeaWorld. ¿Les gustan las montañas rusas? Bueno, pues en SeaWorld tenemos las más rápidas, las más altas, del sur de California. También hay atracciones de acercamiento a distintas especies, siempre desde el punto de vista de conservación. Recuerdan seguramente que en SeaWorld había shows con animales. Ahora estos shows han cambiado y se convierten en presentaciones didácticas para informar a la audiencia sobre los temas que atañen a las distintas especies que tenemos en conservación. Tenemos eventos en Navidad, en Halloween, en fin. Cada temporada nos da la oportunidad de ofrecer algo nuevo a los visitantes. Este SeaWorld Rescue, que como les comentaba, una parte de los tickets se va a este compromiso de estar rescatando
Buscamos que todas estas exhibiciones emocionantes y educativas inspiren a la gente a conservar la naturaleza. Les hablaba de las montañas rusas. Acabamos de inaugurar este año Emperor. Emperor hace un honor al pingüino emperador. ¿Lo conocen? Es un pingüino grandote, así como yo, de este tamaño. Y bueno, lo que tiene Emperor es que es una montaña rusa alta que tiene una bajada, una caída, no, bajada. Les gustan las montañas, ¿no? Tiene una bajada de 90, en un ángulo de 90 grados. No, no es cierto. Más, porque entra para hacia adentro. Es menos. Es una caída muy rápida. Y lo que tiene esta montaña rusa, déjenme decirles, en la parte antes del lanzamiento, se detiene el carrito y está unos segundos ahí. Eso es terapéutico porque déjenme decirles que ahí les tomamos la fotografía, la clásica fotografía que pueden obtener. Le toman un screenshot, se la mandan al odontólogo y ya les hace una revisión ahí rápida y ya les dice, sí, vente, no vente. Esa es una. Electric Hill, otra montaña rusa que ha sido un hitazo porque esta montaña rusa sube 40 metros, imagínense. Parece que vamos a entrar a un proceso de velocidad en un tornillo. Y the sky ride. So in the morning, you get a natural ride into the lobby. It's so bright and then mucho bonitos. Here is our front desk. We had a very old fashioned front desk used to be. We have like one counter desk before the renovation. But now with the renovation, we have a three nice kiosk front desk. And with the stone back wall. So it really looks contemporary now, no more old fashioned. Okay. this place is a lobby bar, but it's called Enmore. E-mas. Why E-mas? Because we open this place at 6 in the morning. Normally, Roviva doesn't open at 6 in the morning, right? It's too early for cerveza, I guess. But we open this place at 6 a.m. for a coffee bar. So we serve here specialty coffee like, latte or a cappuccino or a espresso, or, those are really nice ones with using the organic coffee bean. So very healthy, and we also serve the food here. So you can have a breakfast in Enmore, Imas. if you like to have like a quick bite, then this is the perfect place for the breakfast. Or you can go to a restaurant, and then you can enjoy the full buffet breakfast. Okay. Buenos días a todos. Mi nombre es Julie. Yo represento al Hotel Desert Palms Hotel and Suites. Nosotros estamos ubicados aproximadamente 10 minutos caminando de la entrada principal de Disney. Estamos en el mero corazón de Anaheim, muy cerca de las playas, a 20 minutos. El Anaheim Garden Walk, Honda Center, de muchas cosas en Anaheim. Las ofertas incluyen 196 habitaciones, suites de lujo. Cortesía tenemos desayuno, buffet caliente, diario. Y también tenemos Wi-Fi. Desayuno un buffet completo, incluye los huevos revueltos, papas fritas, salchichas, avena. So, tenemos una variedad. También tenemos asientos en el patio de la azotea y sala de banquetes disponible para planes de comida. Este es un restaurant que apenas abrimos hace poco, se llama Oasis Food Hub. Ofrecen comidas interiores, exteriores. Oasis Food Hub prepara variedades de marcas de restaurantes para menús. Tienen banquetes, cenas en el patio, desde hamburguesas hasta ensaladas, panqueques, tacos. So, tienen variedad de comidas. También tenemos variedad de habitaciones, ya sea para parejas, familias grandes de 6 a 8 personas.
La habitación de arriba es para 4 personas, que incluye 2 camas queen. Todas las habitaciones vienen equipadas con microondas, cafetera, refrigerador. La habitación de abajo es para 6 personas, que incluye 2 camas queen, una sala separada con sofá cama para 6. Esta es una de nuestras habitaciones más popular, que viene siendo una recámara con una cama king y tiene una sala separada con doble literas. Este de aquí también es una suite con una habitación con cocina completa. Tiene 2 camas queen, una sala separada con sofá cama y una cocina completa. La de arriba tiene 2 camas queen, también sofá cama y tiene literas, que es para 8 personas. Y la de abajo es 2 recámaras, tiene el total de 4 camas queen y 2 baños para 8 personas también. Puede visitar nuestra página, tenemos un sitio virtual de fotos donde pueden visitar y ver más fotos de nuestro hotel. I'm Cynthia Ordeig, I'm the Director of Sales and Marketing for the Westin Anaheim Resort. Forgive me, I do speak Spanish. However, it's a little complicated for me to do the presentation in Spanish to all of you, and I would all want to put you through that torture. So I'm going to do it in English. We have some beautiful pictures to share, so I know that these pictures will help tell the story if you don't understand my Spanish. But I do want to tell you how proud I am to be in Mexico. I am Mexican. My father's parents were from Jalisco, and he was so excited that I was finally visiting. And it's as beautiful as he's always told me. The people here have been amazing and wonderful. You will be a huge part of my memories when I go back home. And I'm so excited that Pepe finally made a little time to give us a short tour. And I can't wait to see and explore and get to know this beautiful city a little better than I know. So, and on to the Westin. Our hotel first opened in June of 2021. It was built from the ground up. We hired the architectural firm that built the Bellagio in Las Vegas. As you can see, they did a beautiful job. It was our goal that we created this spectacular experience and started at the front door when you arrived. Specifically, our architect was Michael Hong. He also worked on the Encore Inn Wynn in Las Vegas. So when you get to the property, you get that Vegas vibe, they say, in Anaheim. However, there's a lot of magic that happens in Anaheim with us being directly across the street from the Disneyland Resorts. In addition, our neighbor is the Anaheim Convention Center. It's a very busy city. There is lots to do, as you're finding out. So it's wonderful to be the newest in the neighborhood. And we opened in June of 2021, as I mentioned. Since we opened, we have earned over 4.5 diamonds in 2 inspections. We also are very happy to say that we have moved into the number 8 spot with TripAdvisor as the most recommended hotel out of 130 hotels in Anaheim. Those rooms that you saw in the front are considered park view rooms, and you can see that direct view onto the Incredicoaster and California Adventure. Our upgrades include those balconies that you can request so you can really enjoy those spectacular views and the fireworks at night if you want to do that from your room. We have over 618 guest rooms. We've got 42 suites, which I want to kind of draw your attention to the pictures on the bottom. That's the living area. The king bedroom is attached for the parents, and that is a queen sleeper sofa in the living area if you want to use that for the children. However, if you want more of a sanctuary, you can request a second bedroom, and the parents can enjoy a little bit of private time, a little bit of balance. Westin is all about balance, wellness. Hopefully you know us from our most famous component is the Heavenly Bed and Bath, which you will experience at our hotel. And we also have 7 dining outlets for you to enjoy. They're all very diverse.
We've got a couple of tenants. Puesto is an upscale Mexican restaurant. The family is from San Diego. They started there. They now have 7 establishments in Southern California, and we proudly have one. They have a spectacular mezcal and tequila selection. So if you want to check out what En primer lugar, para todos los que no conocen, Merlin viene siendo, hagan de cuenta, como la matriz y abarca varios productos. Este es un video para que se den cuenta un poquito de lo que tenemos, los parques principales de Legoland. Ahorita están viendo el Museo de Cera, Madame Tussauds. Aparte de esto, tenemos, como les digo, los parques temáticos de Legoland, el Discovery, Legoland Discovery Center, el acuario de Sea Life. Y allá en la Florida tenemos a Peppa Pig Theme Park. ¿Quién se les antoja? ¿Verdad? Bueno, como pueden ver en el video, las montañas rusas no están así de cañonas como las de Rafa en Sea Life, así que un poquito más tranquilo para los niños de 2 a 12 años. Perfecto para todas las familias que viajamos con los abuelos, con los tíos, ¿verdad? Venimos con 15 personas. A ver, esto es Legoland, California, para los que no lo conocen. Bueno, seguimos. Todos más o menos lo ubican o han ido, ¿no? Bueno, ya que ahorita estamos representando la ciudad y el área de Anaheim, para que se den una idea, Anaheim está a 45 minutos hacia el norte de donde está el parque que viene siendo Carlsbad, a 30 minutos al norte de CBX y la frontera con Tijuana. Para los que quieren una temporada de Halloween un poquito más tranquila, tenemos lo que nosotros le llamamos Brick or Treat. Y aquí, bueno, no es para dar susto, es para realmente traer a la familia, a reunirla, a que vengan a colectar dulces para que los niños se vistan, aparte de Halloween, y eso corre del 17 de septiembre hasta el 30 de octubre. Después, eso nos lleva a los Holidays at Legoland, que empieza a mediados de noviembre, y llegamos a lo que viene siendo el Kids New Year's Eve, que es la celebración de Año Nuevo, y en julio tenemos Red, White, and Blue. En el California, Legoland California Resort, vamos a tener el parque principal. Adentro de ahí vamos a tener 2 parques acuáticos, el Legoland Water Park y otra extensión que se llama Shima. A las afueritas de la entrada va a estar el acuario Sea Life. En un tantito vamos a ver un video. Y aparte tenemos 2 hoteles temáticos. Próximamente nosotros en ventas vamos a tener este producto disponible para ustedes. De lo más nuevo está el Lego Movie World. Esto está basado en las películas, la primera y la segunda. Y esta atracción que ven aquí abajito es el Ferrari Built and Race. Y aquí van a poder ver una réplica del modelo F40 del Ferrari. Y lo único que no es Lego son las llantas, el volante y el asiento del chofer. Como les decía, este es un poquito más de información sobre el parque acuático. Y este es Sea Life, el acuario que está a las afueras. Lo más padre de esto es que van a poder ver animales que son nativos al área de California, específicamente al sur de California. Entonces, aunque sus clientes digan, ya fui, este va a ser diferente, pues los animales no son los mismos. Esto es un poquito de información sobre los hoteles. Lo más padre cuando se hospedan con nosotros es que no nomás van a recibir el desayuno gratis, que con una familia de 8 personas, eso sí conviene. Aparte, hay pijamadas todas las noches, esto es gratis, y al hacer el check-in con reservaciones, les pueden pedir que les hagan una reservación con los Master Builders. Así que no nomás entran, aparte, una hora antes de que todos los demás que nos están hospedando van a poder ustedes disfrutar de eso. Una novedad. Esto no se los he compartido con nadie. Y de hecho, en la mesa estaba platicando con Diego. Próximamente, yo pienso que en los próximos 2 meses, el Resort de California vamos a estar...
Ah, es que es mucha la fuerza que tengo. Ah, ¿verdad? Me emocioné. Ah, no, próximamente vamos a finalizar nuestra certificación de accesibilidad para niños con autismo y los que están en el espectro. Entonces, nomás para que sepan esas cosas, no queremos explotarlas, pero al contrario, queremos que las familias se sientan como que si tienen un apoyo. Y bueno, eso viene próximamente. Y por fin... ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien. No, siento que no desayunaron. Porque... A ver, vamos a ver si esta pregunta cambia la actitud. ¿Quién de aquí ha ido a Universal Studios Hollywood? ¿Quién quiere ir a Universal Studios Hollywood? Nos surge un fan. Joaquín, Pepe, ya contaron los nombres y las manitas de quienes nos vamos a ir próximamente. Perfecto, pues bueno. Lo primero que yo les quiero compartir, que es una súper noticia, es que les voy a facilitar la vida. ¿Por qué? Como ustedes saben, ahorita con todo el tema de la reactivación ha sido muy complicado acceder a los parques temáticos. ¿Qué si tal información, qué si tal protocolo, qué si hay que reservar? Para efectos de Universal, muy sencillo, ustedes compran su ticket y su cliente ya está del otro lado. No tienen que estar consultando la disponibilidad, si hay acceso, si hay un aforo limitado, con el simple hecho de que su cliente ya tenga su ticket, ya puede empezar a disfrutar de lo que tenemos dentro de nuestro parque. Y si hay algo que me encanta presumir y resaltar, es que es un 2x1 y no es que sea una promoción activa. Resulta ser que nuestro parque temático también es un estudio de filmación activo. Por ello, aquí les voy a compartir las diferentes experiencias en cuanto a tickets. Como ustedes saben, tenemos la admisión general y actualmente sí tenemos una promoción que la compra de un día, nosotros les estamos regalando el segundo totalmente gratis. Y ustedes se preguntarán, a ver, ¿hacer Universal Studios Hollywood lo puede hacer en un solo día? La respuesta, si la respuesta a esta pregunta es correcto. Sin embargo, ¿por qué estamos dando el segundo día gratis? No me dejan mentir que a veces las familias mexicanas cuando vamos a California hacemos el maravilloso road trip. Entramos por Tijuana, vamos a San Diego, vamos quizás a otros estados y cuando estamos justamente en Anaheim decimos, bueno, ¿qué podemos hacer? Estamos básicamente a 90 minutos con tráfico, pero el sencillo son 60. Es que estaba checando como los promedios, pero sí el mínimo son los 60. Ya muy cardíaco son los 90 minutos. Y entonces, porque luego me encantan los papás porque es una lucha y batalla de, ¿ves? Dijiste que era tantos minutos, ¿no? Pues el Waze, ¿no? El tráfico. Sabemos que es un tema de tráfico, pero bueno, sabemos que estamos cercanos al destino. Y lo que les quiero compartir es eso. A lo mejor llegamos en la tarde-noche y podemos nosotros quizás estar disfrutando del show de Harry Potter, del Castillo de la Proyección, hacer el famoso Studio Tour, que es totalmente la experiencia diferente en la noche, y cenar en City Walk. O posterior, si es que estamos haciendo algunas otras actividades complementarias, experimentar el parque por la mañana. Entonces, aquí es donde podemos sacarle provecho totalmente a este ticket. Ahora, si tenemos estos clientes maravillosos que les encanta sentirse como estrellas, bueno, tenemos la experiencia Express, que aquí sí, tu entrada te da acceso a que puedas saltarte las filas una sola vez. Y también tenemos la experiencia VIP, que yo se los puedo recomendar. No tiene más de 4 días que acabo de regresar a hacer esta experiencia. Y está increíble porque te bajan literalmente en los sets de filmación y puedes tener este acercamiento y sentirte prácticamente como una estrella de Hollywood. Como ustedes saben, somos un solo parque y está dividido en dos áreas. Vamos a entender que la zona amarilla es la parte de arriba y son las atracciones totalmente familiares. ¿Quién de aquí todavía sigue pensando que Universal Studios es solamente para adultos? Tache, es un destino totalmente familiar. Tenemos atracciones para cada uno de los integrantes. Y si estamos buscando adrenalina, para eso vamos a tener la zona naranja. Y tenemos, en cuanto a novedades, The Secret Lights of Pets of the Leash, que es básicamente en la sección amarilla. No, no tiene perdón. Y tenemos Jurassic World The Ride. ¿Quién de aquí ha visto la película de la vida secreta de tus mascotas? ¿Quién de aquí tiene mascotas? ¿Quién de aquí ha visto Jurassic World? ¿Quién de aquí le gustaría estar en Jurassic World? Perfecto. Pues bueno, como les había anticipado, tenemos el maravilloso y legendario, muy famoso, el Studio Tour, donde ustedes pueden recorrer estos sets de filmación clásicos como Psicosis. ¿Quién de aquí creció con la saga de Tiburón?
pueden ver igual los diferentes autos que se ocuparon en las películas. Y ahora sí, regresando a las novedades, quiero compartirles el... Pues llega oficialmente para 2023 esta extensión de tierra Super Nintendo World. Estamos inmensamente felices porque no saben lo que van a vivir, lo que van a experimentar. Es una tierra totalmente inmersiva. Van a poder experimentar todo lo que creemos, creo que yo cada de uno, de una forma está enganchado con Mario, ya sea a través de que jugaron o tuvieron el famoso Nintendo 64, entre otras cosas más. Y aquí lo van a poder visualizar y ver. Para aquellos que quieren saber qué es lo que ya tenemos confirmado, es esta increíble atracción. Así que los invito a que descubran la atracción que vamos a tener en Universal Studios Hollywood. Es un lugar mágico. ¿Están listos para irnos? Sí. Ah, ok. Bueno, pues les voy a platicar todo lo nuevo que está sucediendo y una de las nuevas atracciones que quizás muchos de sus clientes no han conocido todavía si no nos han visitado últimamente es Star Wars Galaxy's Edge. ¿Por qué? Porque terminó de abrir en enero del 2020. Después tuvimos un paréntesis de 412 días, pero ya que reabrimos, bueno, pues es uno de los lugares que tienen que visitar y no se les puede olvidar. Una de las atracciones increíbles con una tecnología muy única es Rise of the Resistance. Así es que no tienen que asegurarse las que sus clientes la visiten. ¿Qué otras cosas están sucediendo en el parque de Disneyland? El desfile eléctrico está celebrando 50 años y ahora ha regresado con nuevas escenas que incluyen Raya y el dragón y Coco, la película de Pixar. También está el espectacular show de noche de Fantasmic, que ha regresado una vez más al parque. Y bueno, pues este también, si no lo han visto, pues es un show de pantallas de agua, de proyecciones, de fuego, de luces pirotécnicas. Y también tiene nuevas escenas que incluyen escenas de El Rey León, de Piratas del Caribe, entre otras más que ya incluye el show. Próximamente, ¿qué es lo nuevo que viene en el parque de Disneyland? ¿Quiénes han visitado el parque de Disney? Un buen número, pero todavía nos hace hacer más trabajo para hacer ese fam y llevárnoslos a todas las atracciones que tenemos aquí el día de hoy. El parque de Disney tiene un área que se llama Toontown, que está en la parte de atrás del mundo en pequeño. Esta parte ha sido cerrada y se va a renovar completamente y va a traer una nueva atracción que se llama Mickey and Minnie's Runaway Railway. Esta atracción, junto con toda la tierra, va a estar abriendo el año que entra, próximamente en el 2023. Ahora vámonos a California Adventure, que es el otro parque que se encuentra caminando de Disney enfrente. Y esto es lo nuevo. La tierra de Avengers Campus, que abrió el año pasado, después de haber estado cerrado el parque y que nunca terminó, o sea, que nunca paró de invertir, de crecer y de evolucionar. Y esta tierra está diseñada ahora... Bienvenido a Avengers Campus, un nuevo espacio en Disney California Adventure Park and Disneyland Resort, dedicado a descubrir, reclutar y entrenar a la próxima generación de superhéroes. ¿Cuántos superhéroes tenemos aquí en el salón? Ahora estamos más. Se estableció desde la década de 1940 y hoy en día invita a los visitantes a colaborar con los Avengers y sus aliados para hacer realidad sus sueños de superhéroes. En Avengers Campus, los visitantes encontrarán lugares heroicos donde los Avengers buscan compartir sus poderes, tecnología y conocimientos únicos con los reclutas. Guardianes de la Galaxia y sobre todo una atracción que tiene una tecnología de último minuto, que es la atracción del Hombre Araña. Y bueno, ¿qué boletos? ¿Cómo, cuando están buscando sus clientes, cuál es la opción? ¿Hay boletos de 2, de 3, de 4, de 5 días? Yo por lo menos les sugiero 3 días. ¿Por qué? Porque ocupan un día para Disneyland, otro día para California Adventure y el tercer día para ver lo que no vieron en los parques o para ver y repetir lo que más les gustó de los parques. Su boleto de Park Hopper, ese les da la oportunidad de visitar los dos parques en el mismo día, entrando al primer parque en la mañana, desde las 8 de la mañana cuando abre el parque, o a la hora que abre la mañana, y la opción de pasar al segundo parque a partir de la 1 de la tarde. Queremos dar las gracias por estar aquí, por todo el apoyo. ¿La pagamos?
Y bueno, es así como llegamos al final de esta extraordinaria cobertura. En verdad, esperemos que les haya encantado. Ya lo saben, lo pueden encontrar a través de esta página, toda la información necesaria sobre estos destinos turísticos, así como la empresa que lo encabeza. Muchísimas gracias, Mauricio Mendoza en locución. Esta fue una cobertura especial de Grupo Promomedios Mendoza. Este fue tu programa Ex Radio Bazar. Los esperamos en la siguiente promoción de tus productos o servicios.